Cuéntame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, ay, ay, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más, ay, ay, a través de la gran oscuridad.
¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto, pero ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.
Hola, buenos días. Bienvenidos al 35º Campeonato de España Infantil Cadete de Natación con Aletas. Estamos aquí en San Feliu de Guíxols, en la piscina de La Corchera, y esto acaba de empezar. Hemos empezado ya con la primera prueba, 25 apnea femenino infantil, que han salido en la calle 3, Dalia, del Club Aquatic Chalo, calle 4, Eva Palmer, de Lor, calle 5, Inés Casanova, del Club Tonten, Alicante. Y seguimos ya con la serie 2, que ya se están preparando en la calle 2, Alba Mulero, de Hospitalet, calle 3, Neus Avellaneda, de Benoz, calle 4, Irati Oa, de Ordizia, calle 5, Elis Ipijimova, de Tafalla, calle 6, Silvia Llorente, Tafalla, y calle 7, Adriana Liberal, Tafalla. Bien, hemos empezado así como rápido, son series rápidas. Tenemos ahora una jornada de series muy rápidas. Las chicas se están preparando. Buena salida para todas. Aquí tenemos esta... serie de 25 apnea para todos los de casa que se acaban de incorporar. Volvemos a dar la bienvenida. Estamos aquí en el Campeonato de España Infantil Cadete de Natación con Aletas en San Feliu de Guíxols, y con muchas ganas que venimos de pandemias y con ganas ya de normalizar esta situación y empezar otra vez a disfrutar de este deporte, de la natación con aletas, que nos apasiona a todos. Bien, aquí vemos que ha quedado Silvia Llorente con un tiempo de 15-2. En segundo lugar, Alba, 16-1. Y en tercer lugar, Adriana Liberal, con 18. Pasamos a la serie 3. Calle 1, Nuria Bahils. Calle 2, Irene Cepián. Calle 3, Amiur Osignaga, de San Juan. Calle 4, Aina Palachalo. Calle 5, Giula Rishi, Veloz. Calle 6, Valeria Muñoz, Hospitalet. Calle 7, Cristina Hernández. Calle 8, Alba de Ordizia. Alba Fernández de Ordizia. Ellas están preparadas. La salida. Silencio dentro de la piscina esta vez. Todos los nadadores los tenemos fuera, en la zona de jardín. Y dentro, bueno, pueden entrar algunos compañeros, pero en la piscina la verdad es que hace mucha calor. Se ha decidido tener los nadadores que estén más frescos, en duchas, en zona más fresca, en la parte del jardín. Algo nos ha pasado porque nos piden que se relajen las chicas otra vez. A veces nos pasan que las placas, las que nos tienen que marcar el tiempo, se nos mueven, y a las primeras series siempre es un poco complicado. Y para que ellas no cojan rampas, siempre prefieren dejar que se relajen otra vez sentadas en el suelo para rebajar la tensión y así poder empezar la prueba bien. Algunas veces
con las monoaletas cogen rampas en las piernas. De este modo lo evitamos. La verdad es que la gradería está llena de papis de toda España. Qué gusto verles otra vez las caras, poder saludar. Y estos chicos, los pequeñajos, nuestras canteras, que ya los tenemos aquí en los campeonatos de España. Tema de placas. Y bien, deciros, aquí tenemos, pues ha venido gente desde Barcelona, País Vasco, Valencia, Galicia, la gente que nos viene de Cabra, súper lejos, tienen que cruzar toda España para venir aquí. Un saludo muy fuerte para todos ellos. Sabemos que el viaje también es duro, venir hasta aquí. Y en la serie que hemos cantado tenemos chicas de Chaló, San Juan, Hospitalet, Teló, Calas, Ordizia. Y empezamos. Problema solucionado. Las chicas están nerviosas. Para ellas es el primer campeonato que hacen, estas infantiles. Respira en silencio. Y salida. Buena salida para todas. Aquí sabemos que la velocidad es lo más importante. Es una sola tirada, darlo todo con estos 25 metros. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos en primera posición a Julia Rishi con 11.9 de tiempo. Cristina Hernández en segunda posición con 11.93 y en tercera posición Aina Palá, 11.97. Atentas y atentos a este tiempo. Tenemos que quedarnos con el mejor tiempo de esta serie porque a veces nos sorprende. Y ahora se nos tirará la última prueba de infantil, las chicas que tienen opción a medalla. Y pendientes del tiempo que se ha hecho, que es bueno, en la serie anterior. En esta serie tenemos a calle 1, Carla Sáez, Topten Alicante, calle 2, Denisa María, Urs de Benidorm, calle 3, Nerea Gascón, Calas, calle 4, Emma Navarro, San Juan, calle 5, Alejandra Castro, Delfis, calle 6, Lucía García, San Juan, calle 7, Vanessa Torrecillas, Calas, y calle 8, Clara Delgado, Topten Alicante. Aquí el mejor tiempo nos lo trae Emma Navarro, San Juan, con 10.30. Vamos a ver, chica de la calle 4. Y va seguida por Alejandra Castro, Delfis, con 10.56 y 10.84 de Nerea Gastón. Las chicas en las calles 3, 4 y 5 salen con los mejores tiempos. Vamos a ver qué pasa. A darlo todo, a todas muy buena salida. Velocidad, velocidad, velocidad. Y aquí empiezan. Aquí ya nos salen las campeonas de esta serie. En primer lugar, calle 4, Carla Sáez con 11.31. No. Primera posición, Emma Navarro, nos habíamos confundido. La chica de San Juan, la que salía en la calle 4. Ahora ya cambiamos, pasamos a la prueba 2, 25 apnea masculino. Aquí tenemos en la serie 1B3, en la calle 1, Aritz de Conchea, San Juan, calle 2, Max Martínez de Tafalla, calle 3, Iñaki José Tafalla, calle 4, Nicola Cabina, Ordizia, calle 5, Jesús Asensio, Galas, calle 6, Cristian Derek, Monkey Fins, calle 7,
7, Óscar Arredondo, Top Ten Alicante, y calle 8, Auritz, de Miguel Ordizia. Aquí tenemos chicos que han viajado en avión desde Mallorca. Que seguramente ya se han podido relajar, así que todos llegaron ayer. Llegar aquí en la piscina en San Feliu más descansados. Todo que esta mañana hablaba con ellos y todos están muy, muy nerviosos. Repetimos, para ellos es la primera competición, para muchos de ellos, a nivel español, y tenemos nerviosidad. Por dentro, a ver qué tal la salida. Buena salida para todos, a darlo todo a estos 25. Estos chicos salían con tiempos de 15.66, 14.84. Vamos a ver los tiempos que... Pues muy bien, Nicola Cabina con 11.92. Bajado los tiempos, bien, bien. Segunda posición, Iñaki Usar con 13.19. Y tercera posición, Max Martínez con 13.46. Estas series son rápidas, ya se están preparando la serie 2 de 3 en la calle 1, Guillermo Saucier, Monkey Fins, calle 2, Guiu Vallès, Mediterrani, calle 3, Joel Bargeli, Chaloc, calle 4, Paul Columinas, Chaloc, calle 5, Ángel Leiva, Delfis, calle 6, Eneco Delante, Cordilla, calle 7, Juan Andrés Muñoz, Delfis, y en la calle 8, Gai Tarrada, Veloz. Estos chicos salen con el tiempo más bajo, es 12.18, y el tiempo más alto, 12.71. Vamos a ver, porque si os fijáis, hay tiempos que van bajando. La verdad es que es una piscina, que el agua no está muy, muy caliente, y es agradable, se desliza bien, es rápida, es una de las piscinas rápidas de 25 de interior. Esto facilita mucho a los nadadores estas pruebas de velocidad, que el agua no esté caliente, que fluyan más rápido. Aquí vemos que la categoría infantil, muchos de ellos no utilizan las rocket, van con las monoaletas básicas, las power fins, que para ellos y para empezar están muy bien. Y Rocket, ahora mismo vemos en la calle 2, 3 y en la 8. La verdad es que les ayuda, pero también son muy chiquitines. El cuerpo todavía no está bastante preparado para llevar lo que llegan a pesar, ¿no? Las Rockets, y a veces parece como que si llevamos Rocket vamos más rápido, y no es así. El cuerpo también tiene que acompañar. Si os fijáis, hay chicos muy delgados, y coger esta fuerza con estas monoaletas rocket, son muy anchas de la pala y les cuesta mucho más poder moverlas. Aquí también tendremos que fijarnos en el carril. Normalmente es el 4, 3, 5, qué tiempos nos hacen. Siempre nos pueden sorprender otros compañeros del carril 1, 2, 8. El carril 2 está súper concentrado. Siempre nos pueden sorprender y quedarnos con los mejores tiempos, que a veces nos pasan, como he comentado con las chicas. Las mejores series y cogen los tiempos. Que son series rápidas, y para poder
solucionar problemillas de dentro de la piscina. Vamos un poco más lentos. Volveremos a decir los chicos que tenemos preparados. En la calle 1, Guillermo, de Monkey Fins, calle 2, Guiu. El Club Esportivo Mediterrani, calle 3, Joel Bargeli, Xaloc. Calle 4, Concurinas, Xaloc. Calle 5, Ángel Leiva, Delphi. Calle 6, Eneco, Velázquez. Ordizia, calle 7, Juan Andrés Muñoz, Celfis. Y calle 8, acá en el reloj. Dado la salida. Y tenemos los primeros tiempos. A Joel Bargeli, 11-22. El segundo clasificado, Paul Culminas, 11-68. Y tercer clasificado, Iu Vallès, 12-17. El mejor tiempo, entonces, es el 11-22 de Joel Bargeli, del Club Aquàtic Xaloc. Y vamos a ver qué nos hace ahora en la Serie 3, que es la serie que puede, la que se lleva el medallero. Tenemos en la calle 1 a Alex Carrera, Tafalla. Calle 2, Martín Maldonado, Babel. Calle 3, Diego Rivas, Delfis. Calle 4, Jorge Terradas, Caras. Calle 5, Artem, Benidorm. Calle 6, Pedro Unai, Benidorm. Calle 7, Guillermo Serrano, Dotten, Alicante. Y calle 8, Oyer Bengoechea, San Juan. Aquí el mejor tiempo nos sale con 10.31, que es el chico de Caras, Jorge Terradas. Y lo sigue el 10.56 del chico de Benidorm, Ater. Y 10.64, Diego Rivas de Delfis. Tenemos los compañeros en una grada a mano derecha de la piscina que nos viene para animar a sus compañeros. Está llenita ya, de buena mañana. Si os fijáis, estos chicos muchos remojan la monaleta dentro del agua. Y muchos dicen que lo hacen para no patinar cuando están a la hora de salida, que como más pegaditos y no resbalan. Lo que pasa es que también puede ser sancionado si no quitan la monoleta a tiempo. Entonces vemos aquí un chico de la calle 4, ahora se tienen que vigilarlo de no mojar las aletas antes del pitido del árbitro. Se preparan para la salida. Quitar ya que salgan. Y vamos a ver los tiempos, a ver si nos salen en pantalla. Y podemos decirles, ya lo tenemos. Diego Rivas con 10.74 se coloca en primer lugar. Segundo lugar, Martín Maldonado con 10.96. Y en tercer lugar, Jorge Terradas, 10.99. Los chicos que ya hemos dicho que tenían la posibilidad de sacar medalla del carril 3, 4 y 5, ahí están. Y ahora vamos a cambiar de prueba, pasamos a la prueba 3, femenino 100 inversión cadete. Es una prueba que los infantiles no pueden nadarla. Y aquí tenemos en la serie 1, en la calle 1, Julia Monreal, Cabas. Calle 2, Elsa Yensa, Tafalla. Calle 3, Anastasia de Babel. Calle 4, Alba Vergara, San Juan.
Calle 5, Julia Casellas, Xaloc. Calle 6, Naya Yasterán, Ordizia. Calle 7, Marta Julián, Cadas. Y calle 8, Nayara Patricia Ávila, de Topten, Alicante. De Topten, Alicante. Sí, esta es la prueba, la serie 1, la de 2. Estas chicas salen con tiempos de 56-81, 57-25. Aquí con todos ustedes, necesitaban cambiar unas placas que no nos daban el tiempo correcto. Ahora sí que ya necesitamos las placas de los dos lados que nos funcionen. Fíjense que hasta ahora hemos hecho 25 AMEA, tenían que estar en el lado derecho de la piscina y ahora las volvemos a pasar al lado izquierdo. Porque tenemos los 100, las 50 vialetas, siguientes pruebas. Tenemos un buen equipo de árbitros de la Federación Catalana y Española también ahí. Todos ellos han venido para echarnos una mano aquí en este campeonato. Su labor es muy importante. Gracias a ellos podemos trabajar tranquilos. Ellos son los que toman el tiempo a mano. Por si acaso alguna de estas placas no funcionara, ellos registran los tiempos a mano. Porque son pruebas que, como sabemos, al ser un campeonato de España no se pueden repetir. Y van comprobando ahora los compañeros que todo funcione. Y las chicas de inversión ya están preparadas, ya las hemos cantado, están preparadas. Esperando que puedan realizar su prueba. De 100 inversión. Como hemos dicho, teníamos a Julia en la calle 1 de Cadas, en la calle 2 Elsa Llena, Tafalla, calle 3 Anastasia de Babel, calle 4 Alba Vergara, San Juan, calle 5 Julia Casellas, Xaloc, calle 6 Naía Ayestarán, Ordizia, calle 7 Marta Julián, Cadas y calle 8 Nayara Patricia del Club Topten Alicante.
damos las gracias a nuestro compañero Tony Herrera por su colaboración para llenar estas botellas, que también tiene que ser un profesional, tienen que llenar estas botellas con una precisión que es muy importante, no puede hacerlo cualquiera. Y aquí en San Feliu siempre contamos con la ayuda de Tony Herrera, que viene muy amablemente a darnos esta mano. Estamos otra vez, como ven desde sus casas, tenemos estos chicos aquí abajo en la pantalla que vienen a animar, chicos de Cada, San Juan, Tafalla, con una energía de buena mañana. Bueno, vemos ya que las chicas se están preparando. Esta prueba tiene una... Ellas tienen que poder levantarse, coger la botella, regulador dentro de la boca y abrirse las botellas y no perder el equilibrio. En esta prueba sí que pueden ser ayudadas sus entrenadores, que los árbitros ya hacen esta tasca. Todas ya tienen abierto. Salida. La suerte de tener este streaming que nos llega desde Albacete con estas cámaras debajo del agua. Qué gozada ver a estos chicos y poderlos ver, que desde la piscina no lo podemos ver así. En cambio, bueno, aquí vemos que la calle 6 abandona, igual el regulador, la botella no ha funcionado, pero la chica está tranquila. Y como decía, gracias a este trabajo que hacen nuestros compañeros de streaming, podemos ver estas chicas por debajo del agua, cómo hacen sus giros, la velocidad que cogen. Se ve que son pequeñitas. Esta chica, la primera que llega, espectacular. Calle 4, calle 4, Alba Vergara con 56-82. Calle, no, la primera posición, Anastasia, 67. Todavía no me sale en pantalla las posiciones, pero vemos a Anastasia primera posición, segundo lugar Julia Casetas con 55-91 y en tercer lugar Alba Vergara 56-82. Nos quedamos con el tiempo de 54-67 para ver qué pasa con la primera serie de esta prueba. Que ya tenemos también las chicas preparadas, sería la prueba 3 femenino de 100 inversión, la serie 2 en calle 1, Andrea Jacobo, donde en Alicante, calle
calle 2, Carla Nieva, Mabel Alicante, calle 3, Paula López, San Juan, calle 4, Emma Serrano, Doctora Alicante, calle 5, Isabel Lázaro, Caras, calle 6, Estela María Rigo, Monkey Fins, calle 7, Irene Ruiz, Rosell, Club Esportiu Mediterrani y calle 8, Nora Quesada Bernabé, del Club Esportiu Mediterrani. El mejor tiempo sale de Emma Serrano, Tocten Alicante, con 47.74 y 51.90 de Isabel Lázaro, Cadas. Vamos a ver estas chicas que salen de la calle 4 y 5 y en calle 3 también tienen buen tiempo, 52.25 de salida. Alguien se le ha abierto la botella de aquí, va perdiendo presión. Esto tienen que controlarlo mucho. Que en estas botellas es justo para hacer la prueba de 100. Y vamos a ver, estas chicas sí que entran en el medallero. Concentración, vemos aquí con el compañero de la calle 6, su entrenador está ayudando. La botella y el regulador, les decía, estas chicas no pueden moverse nada en el momento de la salida, o sea, hay un tembleque, quedan descalificadas. Y aquí a darlo todo, son unos 100, llegamos ya, llegan a estos primeros 25, qué bonitas estas imágenes, qué bonitas verlas como nadan como sirenas. Aquí vemos la ventaja, calle 4. A los 75 y sus últimos metros. Igualando, qué bonito desde bajo el agua, muy bien. En primera posición tenemos a Isabel Lázaro con 50.22, segunda posición Estela María Rigo, 51.46 y en tercera posición Carla Nieva, 51.85. Las chicas terminan esta prueba y pasamos a la prueba número 4, 50 vialetas masculino infantil en la serie 1 de 4. En la calle 1 tenemos a Chacharasa, Ordicia, calle 2, Gleps Blef, a Imas, calle 3, Oscar Arredondo, Tocten Alicante, calle 4, Jesús Asensio, Calas, calle 5, Guillermo Saucir, Monkey Fins, calle 6, Aritz Bengoechea, San Juan y calle 7, Alín Martínez, Tafalla. Chicos del 2009 y 2010, de 12 y 13 años, nuestras canteras, aquí los tenemos, con sus nervios. Vamos a ver, esperaremos que las chicas que acaban de hacer inversión puedan salir tranquilas del agua. Igual ustedes desde casa no pueden apreciarlo, pero han salido todas por la parte derecha y llevan mucho material encima. Esto hace que nos tengamos que esperar un momentín para dar la salida de 50 vialetas. Ya las tenemos todas fuera. Estas 50 vialetas masculino infantil. Buena salida para todos. 50 vialetas. 50 vialetas es una prueba que tenemos que darlo todo. Todo. No podemos hacer. No nos podemos olvidar que tenemos que ir deprisa en todo momento. Pam, pam. El ritmo siempre seguido. Como si fuera un relevo. Esta prueba es la de velocidad y la velocidad es lo más importante. Aquí tenemos ya la llegada.
salir de dentro del agua. Son pequeñitos, ¿eh? Son pequeñitos estos chicos que nos han venido de toda España, sus primeras pruebas en un campeonato importante, como es este campeonato de España infantil y cadete de natación con aletas. Para los que acabáis de conectaros aquí con nosotros, estamos en la prueba 4 de esta mañana, 50 vialetas masculino, y vamos con la serie 2 de esta prueba. En la calle 1 tenemos a Cristian Dere, okay, calle 2, Oyer Jiménez Ordicia, calle 3, Leonardo Castro Benidorm, calle 4, Unax Martínez Tafalla, calle 5, Víctor Terrino Morelia, calle 6, Jun Vallés Mediterrani, calle 7, Iñaki Usar Tafalla, y calle 8, Alexander del Club Aquatic Chalur. El mejor tiempo de esta serie es de 30.04, seguido por 30.19 y 30.56 de las calles 4, 5 y 6, chicos de Benidorm, Tafalla y Morelia. Vamos a ver. Buena salida para todos. Y ahí están estos chicos. Para poder realizar esta prueba tienen que llevar unas aletas holgadas. Pueden venir con aletas que no sean holgadas. La Federación Española de Actividades Subacuáticas, igual que los tubos, pasan un control. Los tubos no pueden ser más largos de la medida de 12 metros. Voy equivocada. Aquí llegan los primeros. Tenemos a Leonardo Castro con 25.84, muy buen tiempo. Segunda posición para Iu Vallés, 29.43, y tercera posición para Unax Martínez con 30.16. Nos vamos a quedar con este tiempo de Leonardo Castro de 25.84 porque es muy muy buen tiempo. Vamos a vigilar. Vamos a vigilar este tiempo. Pasamos a la serie 3, que en la calle 1 tenemos a Valentín Garef, Babel, calle 2, Líger, Mate, de Ordicia, calle 3, Franky Pérez, Babel, calle 4, Alejandro Nicolau Cadas, calle 5, Ángel Leiva, Delfis, calle 6, Denis Zach, de Babel, calle 7, Narek, Badayam, Badita Rani, y calle 8, tenemos Alexi, de IMAS. Me es difícil pronunciar estos nombres tan divertidos de extranjeros del País Vasco, son los que más me gustan. Al ser catalana, quiero ir rápida y cuesta, la lengua queda, me queda pegada. A ver, estos chicos, el mejor tiempo que sale está en la calle 4, que es Alejandro Nicolau de Cadas, con 26.47. Vamos a ver cómo está. Están concentrados. Dan la salida para que se preparen. Hemos visto que hay un chico que se ha tirado sin tubo. El chico de la calle 3. Entendemos que en estas pruebas es importante nadar con el tubo, con las aletas y llegar con todo el material. Bien, aquí tenemos a Alejandro Nicolau, primera posición con 25.72. Ángel Lleva con 27.11 y calle 3, Franky Pérez con 27.61. Lo que les decía, el tiempo de 25.84 de la serie 2, muy buen tiempo. Ahí está. Y ahora pasamos a la serie 4 de 4. Aquí tenemos en la calle 1 a Mario Martín, Morelia,
en la calle 2 a Joel Barjoli del Xaloc, en calle 3 Juan Andrés Muñoz de Delfis, calle 4 Artem Benidorm, calle 5 Juan Miguel Hoyos de Alicante, calle 6 Pedro Unai de Benidorm, calle 7 Diego Rivas Delfis y calle 8 Samo Conor. El mejor tiempo, 23.76, del chico de Benidorm, de Artem. Le sigue de Totten Alicante Juan Miguel Hoyos con 24.16 y 25.41 de Juan Andrés Delfis. Vamos a ver cómo van a defender esta prueba estos chicos. Que son los que sí pueden obtener medalla. Calle 5. Han llegado por igual. Vamos a ver los tiempos que nos dicen estos cronos. A ver si nos dan los, saben, los tiempos en pantalla. Han salido los tiempos, ahora sí ya tenemos los resultados. En primera posición Juan Miguel Hoyos 23.64, en segundo lugar tenemos a Artem 23.74 y en tercer lugar Joel Barjoli con 25.40. Ahora ya cambiamos de modalidad, pasamos a la prueba número 5 de femenino 50 vialetas infantil. En la serie 1 de 5 tenemos en la calle 3 Eukene Cabido Ordicia, calle 4 Alejandra Gómez Babel Alicante y calle 5 Ani Asim Tafalla. Estas chicas salen con un tiempo de 33.29 Alejandra, 33.87 Ani y Eukene sale con un tiempo de 34.35. Vamos a ver qué tiempos. Estos son los de salida, los que nos vienen en las series. Vialetas de estas chicas. Ha llegado Eukene, primera posición. Tenemos algún problema. Ahora lo vamos a ver en pantalla. Los tiempos de estas chicas, como íbamos diciendo, como hemos dicho, Eukene en primer lugar, segundo lugar Alejandra y en tercer lugar Ani. Tiempos de 29.90, han bajado sus tiempos, 30.60 y 31.33. Bien, muy bien estas chicas, han bajado sus tiempos de salida. Seguimos con la serie 2 de 5, en la calle 1, Aroa González de Ordicia, calle 2, Dalia de Chaló, calle 3, Itasu Pillos Lava, San Juan, calle 4, Edurne Tardío, Tocopati Chaloc, calle 5, Uxe Fernández, Ordicia, calle 6, Heidi Pérez, Babel y calle 7, Irene Bastardo, Morelia. Estas chicas salen con tiempos de 31.41, 31.50, 31.64. Vamos a ver si pueden, como sus compañeras, bajar este tiempo que tienen de salida. Que es un premio poder bajar el tiempo con el que sales. O así tiene que ser.
estar contentas de tirarse en un campeonato de España y bajar sus tiempos. Es el reto que uno mismo tiene que ponerse para disfrutar de este campeonato. Ahí vemos dándolo todo, calle 5 ha llegado en primera posición. Vamos a ver estos tiempos. Aroa González, 31-60. Segunda posición, Edurne Tardío, 30-84. Y tercera posición, Dalia, también del Club Aquatic Chalov, 30-92. Han bajado sus tiempos, un par de segundos, 3 segundos. Genial, fantástico. Seguimos con la serie 3 de 5. En la calle 1 tenemos a Mireia Climent, Babel, calle 2. Isabel de Mata, Tonten Alicante, calle 3. Pilar Piquero, Cadas, calle 4. Nuria Baíns, del Club Aquatic Chalov. Calle 5, Eva Palmer, de Lof. Calle 6, Minerva Barraga, de Tutten, Alicante. Y calle 7, Aicea Luna, Tafalla. Y calle 8, Furia Castillo, San Juan. Estas chicas, por ejemplo, Nuria Baíns, del Club Aquatic Chalov, sale con un tiempo de 29.34. Le sigue Eva Palmer, de Veloz, con 29.49, y Pilar Piquero, Cabas, 30.19. Concentración máxima para estas chicas, que son infantiles. Ha quedado en primera posición
Julia Ricci con 27-23, segundo lugar Lucía García 27-61 y en tercer lugar Valeria Muñoz con 28-72. Nos quedamos con los tiempos de 27-23. Para ver qué pasa en esta serie, que es la del medallero. Tenemos en la calle 1 a Litza Alexandrova del Morelia, calle 2 Clara Delgado, top ten Alicante, calle 3 Alejandra Castro, Delfis, calle 4 Julieta Sanz, Benidorm, calle 5 Denisa María Benidorm, calle 6 Nicoli Efanova, Nimas, calle 7 Charlotte Basquet, Benidorm, y calle 8 Aitana Palmesano, Nimas. Estas chicas, Julieta de Benidorm, sale con un tiempo de 25-33. Le siguen Denisa María y Alejandra con tiempos de 26-77 y 26-72. Vamos a ver qué pasa en estos últimos 50 viadetas infantiles femenino. Aquí siguen echando medias largas. Chica del carril 4, Julieta, ha hecho sus 15 metros de apnea y ha adelantado una barbaridad. Muy bien, estos 50 para Julieta Sanz Fernández, la chica que llega del Club Natación Benidorm. Vamos a ver qué tiempo ha hecho. Y nos preparamos ya para la prueba 6. Pasamos al 50 vialetas masculino cadete. Ahora pasamos ya con los mayores. Y damos paso a estos chicos. Vemos los resultados de Julieta Sanz Fernández en primera posición con 25-06. Segunda posición, Denisa María, 26-61. Y Nicoli Efanova con 26-66 en tercer lugar. Felicidades a estas chicas. Y vamos con la serie 1 de 4 de estos 50 vialetas masculinos. En la calle 3 tenemos a Martín Lefaún Tafalla, calle 4 Iván Casulleras Calas y calle 5 Miguel Martínez Tifona. Iván de Calas sale con 28-48, Martín Lefaún 29-80 y Miguel Martínez con 28-55. Tres chicos. Aquí nos fijamos que las aletas que llegan, el chico de la calle 3 son cortas, el chico de la calle 5 son largas. Esto es cada uno como mejor le vaya. Y puedan coger más rapidez, ¿no? Estos tampoco han hecho las apneas, salen más rápidos para coger más velocidad con los brazos, cada uno con su técnica. Y aquí tenemos el chico de la calle 4, Iván Casulleras de Calas, que ha llegado en primer lugar. Y a ver estos tiempos. Esta prueba de 50 bifins, la prueba 6, la serie 1 de 4. ¿Qué tiempos nos salen? Ya se están preparando los compañeros de la serie 2. Tenemos en la calle 1 a Santiago Martínez Babel, calle 2 Mario Pérez Delfis, calle 3 Ramón Sánchez Monkey Fins, calle 4 Jorge Benestiu Babel Alicante, calle 5 Igor Ayesa Tafalla, calle 6 Alejandro Chorban Benidorm y calle 7 Gabriel de Miguel Tizona. Aquí son chicos del 2007, 2008 y uno del 2009. Son cadetes.
350 vialetas. Tendremos que ver cómo han llegado, porque iban muy igualados calles 3, 4, 5. A ver si ahora tenemos tiempo de poder dar los tiempos de estos chicos. Que van saliendo del agua, y ya se están preparando. Serie 3 de 4. Tenemos en la calle 1 Ángel Ros, Babel, calle 3 Ezequiel Romero, Club Acuatic Chalot, calle 3 Miguel Chicapar, Calas, calle 4 Juan José Andreu y más, calle 5 Lago Fijo, Top Ten Alicante, calle 6 Noa Santiago, Top Ten Alicante, calle 7 Lucas López, Delfis y calle 8 Bruno Adrián, Monkey Fields. Fernando Lugea de San Juan. Disculpen antes los chicos de la serie 3. Siempre tenemos problemillas para eso, ir solucionando. Pues tenía que desconectar un momento. Esta sí que es la serie 4 de 4. Estos chicos a darlo todo. Vamos a ver si nos hacen apnea o coge la técnica de salir rápido del agua y avanzar con brazos. Apneas, apneas largas y terminar con brazos. Carril 4. Mikel Usar, Tafalla. Vamos a ver qué tiempo ha hecho. 20.97 en segunda posición. Ignacio Gastón, 21.78. Y en tercer lugar, Fernando Terradas, 21.81. Qué bien estos cadetes. Qué bien ha hecho esta prueba este chico, Mikel Usar, Fernando y Ignacio, y todos. Estos con velocidad han tenido la técnica ya, y velocidad para sacar un buen tiempo. Seguimos ahora con la prueba 7, femenino, 50 vialetas, cadete. En la serie 1, en la calle 3, encontramos a Paula Aranda, del Club Esportivo Mediterráneo.
en la calle 4 Aitana Zarco Babén, en la calle 5 Lido Carnicer Ordicia y calle 6 Carla Saucier Monkey Fins. La primera de 4. Para subir piden silencio para que se puedan concentrar estas chicas en el momento de la salida. Y aquí lo tenemos, la chica del carril 4, Aitana Zarco Babel Alicante, con 29-18, segundo lugar Paula Aranda, 29-42, y en tercer lugar Line Carnicer, 33-41. Ellas van saliendo y ya se están preparando la siguiente serie, 2 de 4 en la calle 1, Laia Costa, del Club Aquatic Xaloc. Calle 2, Carlota Sobrino, Calas. Calle 3, Marina Erro, Tafalla. Calle 4, Aina Espadas, Veloz. Calle 5, Andrea Vázquez, Babel Alicante. Calle 6, Laura Serrano, Delfis. Calle 7, Marta Mut, Veloz. Y calle 8, Alana Ross, de Benidorm. Es que ahora mismo empieza ya a hacer calor dentro de la piscina. Esta mañana pasaba un poquito de aire y ahora ya es como difícil. Empieza a hacer calor. Estas chicas ya de la piscina, tenemos en primer lugar a Laia Costa con 28-47, segundo lugar Carlota Sobrino, 28-86, y en tercer lugar Marina Erro, 28-82. A veces no podemos hacer tres trabajos en el mismo tiempo y ahora mismo lo que acaba de suceder, hemos leído incorrecto las posiciones de estas chicas. Las pantallas, a veces no vamos sincronizados. Seguimos, serie 3 de 4, calle 1, Natacha Pérez, Delfis, calle 2, Carmen Caballero, Delfis, calle 3, Inés García, Monkey Kings, calle 4, Candela Carrizo, Babel Alicante, calle 5, María Anto, Topten Alicante, calle 6, Sayoa García, San Juan, calle 7, Andrea Pérez, Benidorm, y calle 8, Leire Alex Morelia. Las chicas. Aquí pendientes de los tiempos que puedan salir, que a veces lo que hablamos en todo momento, pueden colarse en la primera serie. Y vemos calle 4, calle 2, muy bien.
también estas chicas. La calle 2, primera posición, Carmen Caballero con 26.55. En segundo lugar, Candela Carrizo, 26.63. Y en tercer lugar, Andrea Pérez, 27.01. Nos quedamos con este tiempo de Carmen Caballero, 26.55. Y vamos a ver la última serie de estos 50 vialetas, serie 4 de 4 en la calle 1, Paula Molinero, San Juan, calle 2, Johnny Rubiera, Tafalla, calle 3, África Rodríguez, Bachumiño, calle 4, Aldara Andrés, Bachumiño, calle 5, Carla Delgado, Top Ten Alicante, calle 6, África Irisarri, Tafalla y calle 7, Ruth Cabello, Calas. Y en la calle 8, Gabriela Granel, Top Ten Alicante. Salen con tiempos de 23.83 esta chica de Bachumiño, 24.71 su compañera, y Top Ten Alicante con 24.30. Lo flojito que nos están regañando, que tenemos que andar flojito para que estas chicas puedan concentrarse. Esta es la serie de ayer. A ver estas chicas, ¿qué nos hacen con estas apneas? Pues han decidido hacer apnea larga, sí señor. Y finalizar con un tope de brazos. Y aquí está esta chica del carril número 4, Aldara Andrés del Bachumiño, revalidando esta primera posición. Tenemos en primer lugar a Aldara Andrés, en segundo lugar Carla Delgado y en tercera posición Johnny Rubiera, con tiempos de 23.17, 23.62 y 25.15. Bajado tiempo, todas ellas, genial, genial. Prueba 8, 50 superficie, ahora pasamos a la monoaleta, dejamos los bifins. Y es la categoría infantil, serie 1 de 3, tenemos en la calle 1, Oyer Morillo, Ordizia, calle 2, Alain Martínez, Tafalla, calle 3, Javier Pérez, Tafalla, calle 4, Daniel Moreno, Tocena Alicante, calle 5, Hugo Castro, Delfis, calle 6, Matín Canchegui, Ordizia, y calle 7, Alexander, del Club Aquatic Shalom. Aquí estos chicos nos salen con tiempos de 30.91, 31.17, 32.02. Los tiempos con mejor posición, chicos de Top Ten Alicante, Delfis, Tafalla. Vamos muy bien con el timing de esta competición. Marcábamos esta prueba que realizaría sobre las 11:04, estamos 11:10. Vamos bien. Aquí también nos fijamos que estos chicos se tiran con rocket, van con las power fins, estas que son más ligeritas, más para la edad. Buena salida para todos. Y aquí sí, movimiento de cadera. Esta flexibilidad que tienen nuestros chicos para nadar esta modalidad. Brazos cruzados hacia arriba y movimiento rápido, porque estamos hablando de un 50 superficie y como mi compañero Iván Alonso siempre decía, aquí se tiene que salir a matar, a darlo todo, no se vale, no podemos salir a paseo. Iván, un saludo desde aquí, desde San Feliu de Alcuba, Patrick Chalot, un fuerte abrazo. Salen estos chicos, que en primer lugar tenemos a Hugo Castro con 29.51, segunda posición Daniel Moreno 30.67 y en tercer lugar Javier Pérez 31.64. Seguimos con la serie 2 de 3 en la calle 1,
se encuentra Daniel Esparcia, Topten Alicante, calle 2, Hugo Martínez, Babel Alicante, calle 3, Pau Curubinas, Culpa 4, Chaloc, calle 4, Rubén Rojas, Cadas, calle 5, Guillermo Serrano, Topten Alicante, calle 6, Markel Araujo, Ordizia, calle 7, Archivo, Club Esportivo Mediterrani, y calle 8, Ecaix, Senar, San Juan. Esta prueba también permite que los entrenadores ayuden a levantarse a estos chicos para poder mantener el equilibrio. Concentración máxima. Todos ellos otra vez han salido en esta prueba con monoaletas Monkey Fins. Patada y vuelta. Y aquí este chico de la calle 5, 5 calle 3, calle 3, calle 5 y 3. Primera posición para Guillermo Serrano con 27-12. Segundo lugar para Pol Curuminas del Club Aquatic Chaloc, 27-43. Y en tercer lugar, Markel Araujo, 28-92. Seguimos con serie 3 de 3. Calle 1, Kai Tárraga, Veloz. Calle 2, Martín Maldonado, Babel Alicante. Calle 3, Sam O'Connor y más. Calle 4, Jorge Terradas, Cabas. Calle 5, Alex Carrera, Tafalla. Calle 6, Daniel Conchilla, Babel Alicante. Calle 7, Leonardo Castro, Benidorm. Y calle 8, Oyer Bengoechea, del Club San Juan. Estos chicos salen con tiempos de 25-39 de Cabas, de Jorge. 25-56 de Alex Carrera, Tafalla. 26-33 Sam O'Connor. Y un 26-34 del chico de Benidorm, Leonardo. Aquí a darlo todo. Estos son los chicos medalleros. Vemos que Sam O'Connor del IMAS. Ahí está. Y damos la salida. Buena salida para todos. Y velocidad. Movimiento. Tenemos un chico, el de la calle 7, que lo hace en crawl. También es permitido, ¿eh? Cada uno aquí puede defender la prueba como mejor le vaya. Y tenemos el chico de la calle 4, Jorge Terradas, con 25 su tiempo en primer lugar. En segundo lugar, Alex Carrera, 25-26. Y en tercer lugar, Martín Maldonado, 25-70. Felicidades a estos chicos por esta prueba que han realizado de 50 superficie masculino. Y ahora pasamos a las femeninas, a 50 superficie infantil. La prueba 9, serie 1 de 4. En la calle 1 tenemos a Lorea Fajet, Ordizia. Calle 2, Heidi Pérez, Babel. Calle 3, Jimena Fernández, Babel. Calle 4, Maya Gabriel, Benidorm. Calle 5, Talia, del Club Aquatic Chaloc. Calle 6, Edurne Tardío, también Club Aquatic Chaloc. Calle 7, Nora Casuso, Ordizia. Estas chicas salen con tiempos de 30-59, 30-63, 31-73. Es la primera serie de 4. Niñas del 2010. Tenemos Heidi del 2012, del Club Natación Babel Alicante. Qué jóvenes infantiles, aquí las tenemos, sí señor. Nuestras canteras a por todas. Salida correcta para todas. Aquí también vemos que han decidido algunas chicas
nadar en crawl. Ha saltado con Biffin. Y llega en calle 4 Maya Gabriela, 29.33. Segundo lugar, Nora Casuso, 29.70. Y en tercer lugar, Jimena Fernández, con 30.59. Saliendo estas chicas, se preparan las compañeras de la serie 2 de 4 de esta prueba de 50 superficie. En la calle 1 encontramos a Alejandra Gómez, Babel Alicante, calle 2, Ainhoa Ramírez Ordizia, calle 3, Alba Mulero, Hospitalet, calle 4, Lucía Quintana, San Juan, calle 5, Neus Avellaneda, Veloz, calle 6, Edurne Gardachal, Tafalla, calle 7, Sayoya Martina, Tafalla, y calle 8, Carmen Ibars, de Top 10 Alicante. Mejores tiempos de salida, 28-28, 28-86, 29-16. Vamos a ver qué tal les va a estas chicas. Esta serie encontramos una, la calle 1. Alejandra Gómez, que va a tirarse con Biffin. Y las otras chicas, todas con maleta Powerfit, menos la calle 5, que lleva Rocket, lo que les decía, las que ayudan a tener máxima velocidad, que no todo el mundo puede llevar, pero estas chicas ya son infantiles. A ver qué tal le va. La calle 8 también veo que lleva bici. Las dos puntas de la piscina van a nadar en crawl. Me están pidiendo los árbitros que se relajen las chicas. Debemos tener algún error, algún tiempo que necesitamos para poder solucionar. Dejar que se relajen, que mojen las aletas. Con las palanganas para arriba y hacia abajo para poder facilitar que los chicos mojen el material y lo puedan dejar aquí, después recogerlo y que no perdamos el material, que quede todo en orden. Un saludo a Chey, que es la que está haciendo este trabajo sola. Es difícil encontrar voluntarios, pero suerte tenemos de todo este equipo de nadadores junior senior. Ellos tienen sus pruebas la semana que viene y han venido a ayudarnos, a echarnos una mano. Se han tirado las chicas. Carmen Ibars, 27-22. En segundo lugar, Lucía Quintana, 28-25. Y en tercer lugar, Edurne Garbachal, 29-64. Aquí las tenemos en pantalla. Pueden verlo desde casa. Y preparando la serie 3 de 4. En la calle 1 encontramos a Naya Gómez, Tafalla, calle 2, Carla Sáez, Top 10 Alicante. Calle 3, Noa Parra, Top 10 Alicante. Calle 4, Valeria Muñoz, Hospitalet. Calle 5, Paola Montoya, Imas. Calle 6, Aina García, Hospitalet. Calle 7, Irene Cetrián, Mediterráneo. Y calle 8, Charlotte Pascal,
chicas salen con tiempos de 27-17 de Hospitalet. Valeria Muñoz, 27-19 Paola Montoya y más. 27-17 la que acabamos de decir también. Y Noa Parra Rosillo de Tortena Alicante con un 27-29. Serie 3 de 4. Como siempre voy repitiendo en toda la competición, siempre puede haber una chica de esta serie que pueda colarse en el medallero. Atención. Vamos a ver cómo realizan esta prueba estas chicas. En este caso tenemos en la calle 8, va a hacerlo con Griffin y las compañeras todas con formaleta. Tiene que nadar muy, muy rápido, tiene que darlo todo porque la monoaleta es mucho más rápida, pero bueno, los brazos también. Y ahí va la chica del carril 8, con Vicky, y no queda atrás, muy bien. Aquí vemos ya las llegadas, Paola Montoya, 27-10 en primer lugar, en segundo lugar Carla Saez, 27-82, y en tercer lugar Valeria Muñoz, con 27-90. Vamos a quedarnos con este tiempo de 27-10. Y pasamos a la serie 4 de 4, la última. En la calle 1 encontramos a Agustina Pez y más. Calle 2, Ani Urtae, San Juan. Calle 3, Gabriela Álvarez y más. Calle 4, Emma Navarro, San Juan. Calle 5, Irene Chicapar, Calas. Calle 6, Nerea Gascón, Calas. Calle 7, Cristina Hernández, Calas. Y calle 8, Aina Palá, del Club Aquatic Xaloc. Aquí, mejores tiempos, Emma Navarro, San Juan, con 23-43. 24-09 con Irene Chipacar, Calvo, Calas. Y 24-84 también de Gabriela Álvarez y más. Estas serían las chicas colocadas en las calles 3, 4 y 5. Vamos a ver cómo defienden esta prueba. Todas van con monoaleta, Monkey Fins y calle 8 con Rocket. Salida para todas y a darlo todo. Los últimos 25 metros para estas chicas. La apnea preciosa, calle 4, como ha remontado con la apnea, ¡pam! Muy buenas técnicas. Y aquí lo tenemos, en primer lugar Emma Navarro con 23-61, segundo lugar Gabriela Álvaro, 24-17, y en tercer lugar Irene Chicapar con 24-66. Muchas felicidades a estas chicas. Y pasamos a la prueba número 10, 50 superficie masculino cadete. Van saliendo estas chicas de la piscina y se van preparando los chicos. En la serie 1 de 3, en la calle 1 encontramos a Jorge Benesio, Babel Alicante. En la calle 2, Joshua Cerrada, Tafalla. Calle 3, Jaime Hernández, Veloz. Calle 4, Ramón Sánchez, Monkey Fins. Calle 5, Javier Escolano, Tortena Alicante. Calle 6, Samuel Martín, Calas. Y calle 7, Izani Muñoz, Tafalla. Tiempos, estos chicos salen con tiempos de 26-36, 26-38, 26-49, freca frec que decimos en catalán, está todo muy ajustado. Aquí también encontramos variedad. El chico de la calle 2 lo hará con Piffin. Las monoaletas hay de Rocket y hay de Monkey Fins. En cadete ya empiezan ya a utilizar más la monoaleta. Cuerpo ya les permite más poder tirar de ellas. Y ahí están. La serie 1 de 3 en el agua. Vemos estas bonitas imágenes de debajo del agua como dan la vuelta gracias a este equipo que tenemos de streaming de la Federación Española.
que nos facilita poder ver estos giros preciosos de estos chicos debajo del agua. Han llegado, en primer lugar tenemos a Javier Escolano con 21-21, en segundo lugar Joshua Ferrada, 25-73, y en tercer lugar Jaime Hernández, 25-98. Pasamos a la serie 2, serie 2 de 3, en la calle 1, Ayodeán, Izaguirre, Ordizia, calle 2, Hugo Soltau, Monkey Fins, calle 3, Alex López, del Club Aquatic Chalot, calle 4, Aarón Izquierdo, del Top Ten Alicante, calle 5, Carlos Mira, va del Alicante, calle 6, Bernat Paralló, Mediterrani, calle 7, Pop Farcos, Club Aquatic Chalot, y calle 8, Edgar Martínez. Club Natación Tafalla, tiempos de 22.97, 23.79, 24.15. Tiempos de Aarón, de Alex López, de Carlos. Aquí encontramos que el carril 5 viene con un fast y el carril 4 medio fast. Deben ser cadetes de segundo año, que son los que ya permiten que puedan colocarse estos bañadores, que según ellos nos dicen que deslizan mucho más rápido. Buena salida para todos. Y ahí están, dándolo todo. Qué velocidad más bonita se puede coger con esta modalidad, ¿verdad? Qué gusto, cómo se deslizan. Y aquí van llegando. Vamos a ver estas posiciones cómo han quedado. En primer lugar tenemos a Aarón Izquierdo con 21.36. Segundo lugar Carlos Mira, 21.54. Y en tercer lugar Alex López con 24.13. Nos quedamos con estos tiempos de 21.36. A ver, y ya preparados los últimos, los medalleros, la serie 3 de 3. Calle 1 encontramos a Nicolás Ortola, Pavel Alicante, calle 2. Ander Loretegui, Ordizia, calle 3. Eric Díaz, Mediterrani, calle 4. Adrián Castro, Delfis, calle 5. Ignacio Gastón, Imas, calle 6. Iker Domínguez, Cadas, calle 7. John Barral, San Juan, y calle 8, Marcos Núñez, Calas. Aquí encontramos que Adrián Castro sale con un tiempo de 18.97, Ignacio Bastón de Imas, 19.79, y Eric Díaz del Club Esportivo Mediterráneo con un tiempo de 19.98. Aquí sí que ya están equipados con Fast, sus Rockets. Velocidad máxima, la Fórmula 1 dentro del agua, que siempre os repito, compañeros, ¿eh? Es precioso ver la velocidad que pueden coger estos chicos con la monoaleta, y si ejecutan bien este ejercicio la velocidad es máxima. Brazos bien cruzados por delante, que no pesen, y a darlo todo. Apneas preciosas de 15. Y esta es la actitud. Aquí tenemos carril 4. Adrián Castro. Contento. Vamos a ver, Adrián Castro en primer lugar con 18.30. Calle 2, Ignacio Gastón, 19.53. Y en calle 3, en tercer lugar, perdón, Iker Domingo, 20.01. Buen trabajo de estos chicos, ahora descansar un poco. Y damos paso a la prueba número 11. Vaya mañana de rapidez que llevamos. Llevamos una hora y media intensa con pruebas muy cortas. Estamos en la prueba número 11. El timing perfecto, 11.29, son 11.29. Y estas pruebas son 50 superficie femenino cadete. En la serie 1 encontramos en la calle 3 a Paula Aranda, del Club Esportivo Mediterráneo.
en la calle 4 Andrea Vázquez del Club Natación Babel y en la calle 5 Carla Saucier, Monkey Fins. Aquí nos sale en pantalla las pruebas anteriores y damos paso a esta prueba de 50 superficie femenino cadete. Silencio, por favor. Bien, estas apneas. Estas chicas, las tres, son del 2008. Once años. Y ahí están. En primer lugar, Andrea Vázquez, 29-15. En segundo lugar, Paula Aranda, 29-68. Y en tercer lugar, Carla Saucier, 33-06, como pueden ver en sus pantallas. Seguimos con la siguiente prueba. Serie 2 de 4 en la calle 1, Adina Ullastras, del Club Aquàtic Xaloc. En la calle 2, Andrea Pérez, Benidorm. Calle 3, Laia Costa, del Club Aquàtic Xaloc. En la calle 4, Julia Monreal Calas. Calle 5, Amalur Curruchaga, Ordizia. Calle 6, Nora Camió, Igarondo. Calle 7, Mayalén Goñi, Igarondo. Y en la calle 8, Marta Mut, Veloz. Serie 2 de 4. Porque la verdad es que ahora sí que es un momento que tenemos muchos papás dentro y retruye mucho el sonido dentro. Saludamos a todas estas personas que nos están viendo desde el streaming aquí fuera en la piscina de la Corchera. Hola, hola. Ustedes sí que están fresquitos y con la cervecita. Aquí estamos sufriendo un poquito de calor. Y aquí tenemos las primeras chicas que han llegado. Vamos a ver en pantalla. En primer lugar, Amalur Gurruchaga, 25-22. Segundo lugar, Marta Mott, 27-09. Y en tercer lugar, Nora Camió, 27-15. Ya están preparadas las chicas de la serie 3 de 4. En la calle 1 encontramos a Lidia O'Kill, Top Ten Alicante. Calle 2, Ízaro Corada, Ordizia Kim. Calle 3, Álvaro Vergada, San Juan. Calle 4, Mía Mazapanta, Club Esportivo Mediterráneo. Calle 5, Carla Nieva, Babel Alicante. Calle 6, Julia Casellas, del Club Acuático Chalo. Calle 7, Daniela Perrino, Martín Morelia. Y calle 8, Elsa Yensa, una tarjeta falla. Chicas que salen con tiempos de 24-12, 24-38, 24-56. Ellas ya la mayoría se tiran con rocket. Pitido de preparación para la salida. Y ahí está. Y aquí lo tenemos, vamos a fijarnos con estos tiempos de estas chicas. Vamos a ver
pantalla las posiciones. Y los resultados son: en primer lugar, Lidia O'Kill, 26-46. Segundo lugar, Ífaro Corava, 24-46. Y en tercer lugar, Alba Vergara, 24-14. Y pasamos a la serie 4 de 4. Medallero, calle 1, Alessia Panzuto, Club Esportivo Mediterráneo. Calle 2, Alejandra Muñoz, Delfins. Calle 3, Ruth Caballero, Calas. Calle 4, Sara Martínez. Babel, calle 5, Irma Serrano, Cortén Alicante. Calle 6, Alba Cabello, Calas. Calle 7, Jimena Machín, Morelia. Y calle 8, Pablo López, San Juan. Esta ya es la última serie de estos 50 superficie femenino cadete. Y la siguiente prueba va a ser los 800 superficie. Nos van a dejar descansar un poquito. Aquí las tenemos. Pitido. Pitido de salida. Silencio. Buena salida para todas. Ahí están sus equipos animando. Qué bonito el giro. Y aquí tenemos calle 4, Sara Martínez Ávila, como yo también soy Leo Ávila, qué bueno. Aquí tenemos calle 4. En primer lugar, esperamos la salida, a ver si nos dan los resultados. Aquí tenemos, en primer lugar, Sara Martínez Ávila, de 20-87. Segundo lugar, Emma Serrano, 21-25. Y en tercer lugar, Alba Cabello, 22-50. Hemos quedado con los tiempos que hemos entrado, ¿eh? Más o menos. Y bien, prueba 12. Prueba 12 de esta mañana a las 11:39. Pasamos a la prueba de 800 superficie masculino cadete. Y tenemos en la serie 1, en la calle 2, Alan Alonso, Tafalla. Calle 3, Noah Santiago, Totten Alicante. Calle 4, Alex Casas, Club Esportivo Mediterráneo. Calle 5, Oyer Alcón, Club Natación Tafalla. Y en la calle 6, David Escalada, San Juan. Estos chicos salen con tiempos de 9:37:40, 9:45, 9:49. Están muy alineados los 6. Preparándolo todo ya para que estos chicos puedan realizar esta prueba. Nos faltaba uno. Y aquí está. Y ahí van. Ahí está la primera serie de los 800 superficie. Que Alan, Noah, Alex, Oyer y David defienden para sacar un buen tiempo. Y que les quede registrado, porque la suerte que tenemos es de tener estas placas, que quedan nuestros tiempos oficiales con estas placas. Y es lo bueno que tiene poder realizar campeonatos con placas. Y estos chicos, los tiempos son oficiales, nos ayudan a poder entrar en selecciones y subir para arriba. Aquí puede pasar de todo, cada uno tiene su técnica, son pruebas que son largas, la resistencia es muy importante. Ir siempre a aguantar el mismo ritmo, ir subiendo la velocidad, no es fácil. Lo bueno de esta prueba de 800 es que
no puedes perderte porque los compañeros con las placas nos van señalizando cada vez cómo van las posiciones. Los giros por debajo del agua, gracias a estas cámaras que tenemos de streaming. Estos chicos van rodando muy por igual, 1.40, 1.44, 45, puede pasar de todo. Bueno, también aprovecho para deciros que aquí fuera en los jardines que ustedes no pueden visualizar desde casa, tenemos todos los chicos que se van remojando con platas llenas de fruta, de melón y sandía para que se puedan refrescar, que les sea más leve el calorcito que nos está haciendo aquí en el Empordà, en Cataluña. Pequeña onada de calor este fin de semana. Deciros también que a mano izquierda tenemos este jardín con todos estos chicos que están disfrutando de las duchas, de la fruta, y en mano, a la mano derecha, tenemos un pequeño mercado de venta de bañadores y todos los productos relacionados con la natación, y también un bar de nuestro club, del Club Natación Xaloc, del Club Aquàtic Xaloc, que hemos habilitado una zona para que las personas que prefieran ver por streaming este campeonato lo puedan hacer fuera de las instalaciones, con un servicio de bar. Están muy fresquitos. También, repito, damos las gracias a todos estos voluntarios que estas cuatro jornadas van a acompañarnos para que todo fluya y podamos ayudar a todo lo que nos venga y facilitar estar aquí en la piscina. Aquí en San Feliu ya llevamos unos cuantos campeonatos. Nos gusta recibiros y que vengáis aquí en esta zona. Reconocemos que en verano es difícil los alojamientos, es zona turística, pero bueno, todos los que seguro que habéis podido venir vais a disfrutar esta zona de la ciudad con buenas playas. Los que nos toca quedarnos dentro de la piscina también estamos cómodos. Deciros que al estar todos los chicos fuera, el ambiente es tranquilito, ya que los compañeros pueden ir realizando sus trabajos con tranquilidad y bien. Saludamos a todas las cámaras que nos ayudan a que ustedes puedan verlo desde casa. Vemos estos chicos que ya empiezan a desbancar los primeros. No hay más diferencia entre unos y otros. La tercera, cuarta y quinta posición están ahí, van juntitos, con estos 4 minutos de 53 que llevan. Estas pruebas requieren de mucho entrenamiento, de metros y metros y metros, para coger esta resistencia. Que a ver si puedo en algún momento tener algún entrenador, alguien que entienda estas técnicas para estas pruebas largas y hacer las preguntas. Yo personalmente pienso que estos chicos cadetes en unos 800 son ya campeones, porque son pruebas que no todo el mundo quiere o puede realizar, y ya tiene mucho mérito defender una prueba de estas distancias en un campeonato de España. Ya para mí ya tiene mucho, mucho mérito, para mí ya son campeones.
les recuerdo que después de estos 800 tenemos la serie 2 de 2 y nos vendrá la serie de 800 superficie femenina. También tenemos dos series y vamos a finalizar con la prueba 14 con el masculino 100 inversión. Sobre las 12 y media el campeonato puede estar terminado y vamos a dar las medallas de todas las pruebas que se hayan dado esta mañana. Supongo que de inversión tendremos que esperar para dejar el tiempo reglamentario por si pasan los 30 minutos que siempre se piden. Tienen que pasar antes de dar por buenos los resultados. Por lo tanto, si tienen que volverse a conectar, que sepan que sobre las 12 y media, una, vamos a hacer la entrega de medallas. Y después de la entrega de medallas, volvemos a descansar para volver a conectar con ustedes a las 5 de la tarde. Los compañeros, los árbitros ya señalizando con las tarjetas rojas que les quedan los últimos metros para realizar esta prueba, sus últimos 150. Que los compañeros nos analizan con una mono dentro del agua para que ellos cuando dan la vuelta puedan ver que ya están a punto de finalizar la prueba. Estamos rodando ya con 8.35, 8.36. Van a quedar los tiempos más o menos de salida. Unos 800 en una piscina de 25. Son tan duros como los de 50 porque tenemos la vuelta que nos permite avanzar. Y aquí tenemos a Oyer Olkov en primer lugar con 9.07, en segundo lugar Alex Casas con 9.10 y en tercer lugar David Escalada con 9.13. Han bajado estos segundos estos chicos. Quedan los últimos metros para la calle 2, la calle 6. Acaba de llegar. Llega ya a la calle 3. Con un tiempo de 9.56. El agua y vemos ya preparados los siguientes compañeros de la serie 2 de 2. En la calle 1 encontramos a Benjamín Samuel, Topten Alicante. En la calle 2, Iván Paradinas, Pavel Alicante. Calle 3, Oscar Sanz Calas. Calle 4, Mario Rojas Calas. Calle 5, Manuel Muniesa, Club Esportiu Mediterrani. Calle 6, León Vicente, Topten Alicante. Calle 7, Cristian Ivanov, Pavel Alicante. Y en la calle 8, Iñaki Vallojera, Tafalla. Estos chicos salen con tiempos de 7.26 de Mario Rojas de Calas, 9.07 y 9.15. Vamos a ver porque tenemos tiempos buenos también de la anterior serie. Y esta ya es la del medallero. Vamos a ver si se cuela alguien de la anterior prueba. Aquí vemos también que habrá dos chicos, calle 1 y 2, que lo harán en bici. Así
siguientes compañeros nadadores van a hacerlo con la Rocket. Con monoaleta, perdón. Los primeros metros no siempre intentan con una velocidad un poco más rápida para poder distanciarse un poco, pero a veces esto da más las consecuencias para seguir un ritmo bueno a lo largo de toda la prueba. Lo que decíamos, cada uno tiene su técnica y concentración máxima para darlo todo. El encaje de los brazos importante, no les suba por encima de la cabeza para poder fluir más rápido. El encaje perfecto con el cierre de las manos. Y los chicos que lo hacen con Biffin también tendrán que regular la velocidad. Pero tienen que ir un poco más rápido. Con la monoaleta la velocidad que coges es muy rápida. Es que la calle 4, sus primeros metros ya llevan 1.28, buen ritmo. Oímos como sus compañeros animan esta prueba. Si lo oyen de fondo, aquí los árbitros también vemos que van cogiendo los tiempos. Importante. Una vez nuestras placas fallarán, que esté registrado, así que no es tan importante como son los 800. Tienen el año 2008-2007. Son cadetes. Están robando muy muy por igual. Ahí están ellos. Creo que vamos a disfrutar los últimos 25 metros.
ya queda menos para esta prueba. Probamos sobre los 5 minutos 38 segundos. Mario Rojas y Óscar Sanz siguen por delante de esta prueba, seguidos por Iván Cominas. Y vemos que las chicas ya van entrando para poder realizar esta prueba de 800 superficie. Las chicas cadetes de Morelia, de Alicante, San Juan, se van preparando. Igual que los árbitros con las cartulinas rojas. Para que ellos sepan que ya están a punto de finalizar esta prueba. Es una prueba que la están haciendo rápido. Los entrenadores dando indicaciones de cómo tienen que hacer el movimiento. Y como iba diciendo, divertido los últimos 25. Vuelta. Los nervios. Estamos rodando ya los 8, 11 segundos y aquí lo tenemos. Mario Rojas, 8-3. En segundo lugar, León Vicente, 8-16. Y en tercer lugar, Manuel Muniesa, 8-17. Bajado tiempos. Los compañeros de la segunda y tercera posición. Mario Rojas con eso, 8-13, y aquí llega Cristian Ivanov, 8-45-06, y en tercer lugar León Vicente con 8-45. Mario Rojas, que ya salía con el mejor tiempo, ha validado su marca, 8-13. Mario Rojas García, Cristian Ivanov, 8-45. Salía con 9-17. Muy bien. Muy buen tiempo. Y en tercer lugar, León Vicente con 8-45. Y salía con 9-15. Y los otros compañeros igual. Es una serie que todos han bajado el minuto. Muchas felicidades, campeones. Tiempos muy buenos. Y damos paso a las chicas. La prueba 13, femenino 800 superficie cadete. En la serie 1 encontramos en la calle 3 Daniela Martín del Morelia, calle 4 Cristina García, top 10 Alicante, y en la calle 5 Izadi Villalobos, San Juan. Estas chicas salen con tiempos de 9.21, 9.24 y 9.25. Las tres muy igualadas. Y la verdad es que si miramos la serie 2 de 2, la que sería de medallero, también salen todas con tiempos
de 9-7, 9-10, 9-16. Mariola nos sale con 8 minutos 39, pero bien, tendremos que estar pendientes de los tiempos que nos hagan estas chicas, como los chicos nos bajen el minuto, nos van a dar guerra en esta serie. Como les decía antes, el agua de esta piscina normalmente suele estar a unos 27 grados 26, y es agradable poder nadar, es fluida. Vemos como los chicos salen de la piscina, los que han realizado estos 800, les cuesta andar por la presión de la monoaleta dentro de los pies, la monoaleta, la rocket sobre todo, que nos hacen, cuando ponemos los pies nos queda el pie al vacío, esto hace que nos succione mucho el pie y cuando lo queremos quitar cuesta y nos queda dolorido. Aquí vemos estos giros de estas chicas, importante cuando dan el giro salir encajadas, la colocación de los brazos es muy importante. De seguir el ritmo y la colocación de los brazos, no podemos perderlo. En el 4, Cristina García con estos 3.52. Y Daniela y Zadi, además de igualadas. Quedará ya la última. La serie 2, que como hemos dicho,
dicho antes, son chicas que hacen tiempos semejantes a las chicas que están nadando ahora. Si se ven cansadas del encaje pueden relajar los brazos. Sería interesante que no hicieran todavía. Pero si son pruebas que no están acostumbrados a hacer, los brazos quedan muy muy cargados. No sé si Jesús Caravaca estará viendo estos campeonatos, pero como lo he hecho en falta, compañero en Elche del streaming, gran nadador, un chico que nos hizo disfrutar mucho del campeonato en Elche, con toda su experiencia y cómo conocía a todos sus compañeros. Fue un gusto compartir con él el streaming. Jesús Caravaca, desde aquí un abrazo. A ver si nos vemos en Barcelona la próxima semana, porque la verdad fue un gusto estar a tu lado y aprender de todo lo que sabes también. Como he dicho antes, también de Iván Alonso, grandes compañeros que cuando los tenemos al lado de streaming facilitan y hacen que pase rápido. Son chicos que lo viven tanto, les apasiona tanto este deporte, que te ve, bueno, yo personalmente me veía dentro del agua ya, nadando con ellos. Son personas que quieren mucho este deporte y espero poder volverlos a ver en Barcelona. Aquí hoy en el streaming estoy yo, Leo, y mi compañero Pau Rodrigo, lo tenemos haciendo de speaker en la piscina, que siempre cuestas delante de un micro. Bueno, te entra una responsabilidad y un miedo escénico, pero nada, lo está haciendo bien. Y yo intento hacerlo lo mejor posible para que desde casa podáis vivirlo como lo estamos viviendo nosotros desde aquí. Ahora mismo, con el calor que hace y estos 800, nos está entrando un poco de ñoña. Después de la mañana que llevábamos con un ritmo de 50-50-50-50 activos, y aquí nos llega Cristina García Brutons con 9.05. Muy buen tiempo, lo que les decía, ¿eh? Las chicas de la serie de medallero tendrán que estar atentas a estos tiempos. 9.05, 9.15, 9.23. Thank you.
9.5 y 9.23, que es lo que nos sale en pantalla, que serían los resultados de esta prueba. Desconocemos el Javi Villalobos. Y nada, aquí tenemos la serie 2 de 2. Nos quedamos con este 9.5 de Cristina García y vamos a cantar las siguientes compañeras de la calle 2, Leire Urbieta. San Juan, calle 3, Nora Quesada, del Club Esportivo Mediterrani. Calle 4, Mariola Portero, Babel. Calle 5, Ana Izaguirre, Ordizia. Calle 6, Aitana Pérez, Club Natación Babel. Y calle 7, Sofía Grigorián, del Club Natación Top Ten Alicante. El mejor tiempo, Mariola Portero, en la calle 4, sale con un tiempo de 8.39. Sigue Ana Izaguirre con 9.07 y Nora Quesada del Club Esportivo Mediterrani con 9.10. Repito, antes los chicos han bajado un minuto de tiempo. A ver estas chicas si también pueden conseguir buenas marcas en esta prueba de 800 de superficie. Buena salida para todas ellas. Aquí vemos que Mariola Portero delante. Se desmarca, igual que la calle 7, Sofía Grigorián, del Club Natación Top Ten Alicante. Estos tiempos de partida que tenemos son los que estas chicas tienen que defender, intentar de bajarlos. Y todavía queda mucha prueba por delante. Y dependerá mucho de lo que hayan entrenado. Estas pruebas, muchas veces lo que decimos, cuando tienes equipos, que tienes chicos con mucha velocidad, tienen que terminar entrenando aparte para coger esta resistencia y hacer metros y metros y metros y metros. La importancia de entrenar las pruebas, cada uno por las que ha escogido, y trabajarlas muchísimo para poderlas defender en un campeonato de España. Una vez estas chicas hayan terminado esta prueba, pasaremos al 100 inversión cadete. Desde aquí damos las gracias a Tony Herrera por su colaboración para rellenar estas botellas de este campeonato. Gracias, Tony. Y si una vez haya terminado esta prueba de 100 inversión, pasaremos a la entrega de medallas, que van a ser sobre las 12.30, 12.45. Cada club se ha traído sus carpas para habilitarlas aquí detrás del jardín. Están todos aquí detrás, muchos ya recogiendo, poniéndose uniforme, preparados para salir a comer. ...270 nadadores que hemos acogido esta mañana aquí en la piscina de la Corchera. Una cantidad de nadadores importante, canteras que nos suben de estos clubs a nivel de España, y esperemos que vayan siguiendo sumando. Necesitamos que se apunte mucha gente para esta natación con aletas. Es un deporte, de estos deportes que no, que cuesta que lleguen con la natación tradicional. Tenemos que hacernos más visibles, que nos vean de todos sitios
que existe la natación con aletas, que hay nivel en la natación con aletas, que es un deporte que tenemos que presentarlo mucho más. Los chicos a veces cuando vienen a probar, cuando hacemos las puertas abiertas, lo hablábamos con otros compañeros y otros clubs de aquí en España, y parece fácil ponerse en la monoaleta y hacer lo que están haciendo ahora estas nadadoras en la piscina, ¿verdad? Y cuando cogen la velocidad, como si conducieras un Fórmula 1, engancha, la verdad es que engancha. Desde aquí hacemos un llamamiento que todo el mundo tiene que tirarse al agua a probar esta modalidad, tenga la edad que tenga. Los másters también están invitados. Es bonito y acaba siendo una gran familia. Al final nos conocemos todos. Es venir a disfrutar de este deporte. Vemos a Mariola. Mariola Portero con estos 4'47, Ana Izaguirre 4'53 y Sofía, las tres primeras nadadoras que van marcando esta prueba por delante. Mariola Portero lleva un encaje casi perfecto y un ritmo muy bueno para esta prueba. Ana Izaguirre y Sofía, los tres de momento. Mariola 6'25. Vamos a ver si puede bajar este tiempo que tiene de 8. Están preparando los árbitros las cartulinas rojas. Desde aquí también damos las gracias a Laia Bufín, nadadora del Club Aquatic Xaloc Junior, que está realizando todas las fotografías de este campeonato que vamos a colgar al finalizar las sesiones en nuestra página web. Y también damos las gracias a Pau Rodrigo, que hoy lo tengo aquí secuestrado conmigo haciendo de speaker en la piscina, y a Ana López, a Fra Pujol, Marc Martín y a Bachel Bails también forman parte de este club de natación acuático Xaloc, miembros del equipo de junior, senior, que están como voluntarios en este campeonato de natación con aletas infantil cadete en San Feliu. Abel, que si me está oyendo, lo tenemos en el bar. Abel, gracias, gracias por tu colaboración. Mariola, 8-1, sus últimos metros. Vamos a ver. Ya están animando a sus compañeros. Thank you.
tenemos en primera posición a Mariola Portero, 8.31, ha bajado tiempo. Calle 2, Ana Izaguirre, 8.41. Y en tercer lugar, Sofía Grigorián, 8.45. Han bajado la segunda posición y la tercera este minuto. Felicidades a estas chicas y a todas, porque todas han bajado tiempo en esta prueba. Muchas felicidades a todas. Y seguimos con la prueba 14, masculino 100 inversión, ya están preparados. En la serie 1 tenemos en la calle 3 Rodrigo García de Camas, en la calle 4 David Arredondo, Club Natación Topten Alicante, calle 5 Oyer Olcó, Tafalla, y en calle 6 Xavier Larraburu, Tafalla. Aquí en 100 inversión, estos chicos son cadetes. A destacar Oyer del Club Natación Tafalla y David Arredondo del Club Top Ten Alicante. David con 59.15 y Oyer con 59.54. Vamos a ver si también tienen la suerte de poder bajar estos tiempos y colocarse en las primeras posiciones para el medallero. Son estos 100 inversión que vamos a poder disfrutar por debajo del agua, que lo van a disfrutar mejor desde casa, y todos los que nos están siguiendo por las pantallas, gracias a estas cámaras que nos facilitan poder verlo desde debajo del agua. Salina. Aquí tienen que vigilar cuando hacen la vuelta, no ir demasiado hacia abajo, y la botella siempre encarada hacia arriba, y un buen encaje por delante para poder realizar correctamente esta prueba y coger velocidad. Un giro, se le ha ido la botella, pero lo ha hecho perfecto. Es de las pruebas que requiere más concentración, llevan mucho material encima, botella, la mono. Y aquí ya tenemos las primeras llegadas. En primer lugar tenemos a Rodrigo García con 56.48, en segundo lugar Oyer Olkov 58.88, en tercer lugar David Arredondo 59.84. Nos quedamos con este tiempo de 56. Y vamos a ver los siguientes compañeros, estos nadadores de la serie 2 de 2 y última de esta jornada de la mañana. En la calle 1 tenemos a Lague Fiojo, del Club Tepter Alicante. En la calle 2, Markel Guerrero, de San Juan. Calle 3, Javier Tufiaurre, Tafalla. Calle 4, Aarón Izquierdo, Club Natación Tepter Alicante. Calle 5, Álvaro Moya, Cadas. Calle 6, Marcos Núñez, Cadas. Calle 7, Alex López, del Club Natación Gauchaló. Y calle 8, Carlos Mira, del Club Natación Alicante. Tiempos de salida: 50.02, 51.49, 51.69. Aquí son tiempos muy igualados. Vamos a ver qué va a pasar. Muchos de ellos han apostado por tirarse con fast. Y vamos a ver qué pasa. Última prueba de esta mañana. Silencio para la concentración de esta prueba, que es máxima. Abrir botella, colocar botella y tirarse correctamente. Por tanto, buena salida para todos. No sé si lo oyen de fondo, pero se nota que es la última prueba. Está todo como más removido, el agua y las gradas.
compañeros animando. Emocionante. Emocionante final. Ahí están. ¡Wow, wow, wow! Primera posición para Aarón Izquierdo, 46-21. Y segundo lugar para Álvaro Moya, 46-37. Y en tercer lugar, Xavier Zufiaurre con 49-79. Muchas felicidades a estos chicos. Aquí se ha demostrado la velocidad dentro del agua. Y bajando sus marcas, salían con 50 y 51 y se habían quedado con 46. Muchas felicidades a todos. Bien, ahora deciros que pasamos, bueno, finalizamos ya las pruebas de la mañana a la espera de que nos pasen los resultados para saber las posiciones y el medallero cómo ha quedado y hacer esta entrega de medallas. Entiendo que vamos a dar unos minutos de descanso para poder prepararlo todo. Y bien, esperamos este momento hasta que llegue el momento de las medallas. Es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto, pero ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.
procedemos a esta entrega de medallas. Una entrega que va a ser efectuada por el señor Carles Font, vicepresidente deportivo de la Federación Catalana. Noemí Gutiérrez, vicepresidenta técnica de la Federación Española. Y Dani Campos, entrenador y coordinador de todo este evento. Y empezamos con el femenino, 25 apnea. En tercer lugar tenemos a Lucía García Casquero, San Juan. En segundo lugar y subcampeona de España, Alejandra Castro, Delfis. Y en primer lugar y campeona de España, Emma Navarro, de Club San Juan, con un tiempo de 10.50. Hace entrega a Montse Barniol, compañera de la Junta Directiva del Club Aquàtic Xaloc. A la campeona de España, Emma Navarro Molina. Pasamos a 25 apnea masculino. Tercer lugar, Martín Maldonado, del Club Natación Babel Alicante. En segundo lugar y subcampeón de España, Artem, Club Natación Benidorm. Y en primer lugar y campeón de España, Diego Rivas, Delfis. Aquí tiene su plan de Diego, los compañeros felicitando este primer lugar de estos 25 apnea. Las fotografías. Aquí vemos a la compañera Noemí Gutiérrez, Montse Barniol y Joan. Felicitando a estos nadadores. Seguimos. Entrega de medallas del 100 inversión femenino. En tercer lugar, Carla Nieva, del Club Natación Babel Alicante. En segundo lugar y subcampeona de España, Estela María Rigo, Club Esportiu Montse Barniol. Y en primer lugar y campeona de España, Isabel Lázaro Calas. Llega Isabel a recoger medalla de oro de estos 100 inversión. Seguimos. 50 vialetas masculino infantil. Estas chicas que se hacen las fotografías para el recuerdo, que repetimos, encontrarán colgadas en la página web y en la página Facebook del Club Aquàtic Xaloc. Y aquí llegan los campeones del 50 vialetas masculino. En tercer lugar tenemos a Joel Borgeli del Club Aquàtic Xaloc. En segundo lugar, subcampeón de España, Artem, del Club Natación Benidorm. Y en primer lugar y campeón de España, Juan Miguel Hoyos, de Top Ten Alicante. Les recuerdo que igual no podremos dar las medallas de los 100 inversión por falta del tiempo reglamentario y se darían al finalizar las pruebas de la tarde. Seguimos con 50 vialetas femenino. En tercer lugar, Nicoli Efanova y más.
En segundo lugar y subcampeón de España, Danisa María, Benidorm. En primer lugar y campeona de España, Julieta Sanz, Benidorm. Seguimos con el 50 vialetas masculino. En tercer lugar, Fernando Terradas. En segundo lugar y subcampeón de España, Ignacio Gastón Dimas. Y en primer lugar y campeón de España, Miquel Usar Tafalla. A todos los chicos medallistas ya preparados en la entrada de la piscina. Y aquí llega Miquel Usar Tafalla con este 20.97 de 50 vialetas cadete a recoger su merecida medalla. Ahora 50 vialetas femenino cadete. En tercer lugar tenemos a Jone Rubiera Tafalla. En segundo lugar y subcampeona de España, Carla Delgado, Totten Alicante. Y en primer lugar y campeona de España, Aldar Andrés, Basho Niño. Seguimos con 50 superficie masculino infantil. En tercer lugar, Martín Maldonado del Club Natación Babel Alicante. En segundo lugar, Alex Carrera, Club Natación Tafalla. Y en primer lugar, y campeón de España, Jorge Terradas. Pasamos a 50 superficie femenino infantil. En tercer lugar, Irene Chicapar, Calas. En segundo lugar y subcampeona de España, Gabriela Álvarez y más. Y en primer lugar y campeona de España, Emma Navarro, San Juan.
ahora 50 superficie masculino cadete. En tercer lugar, Iker Domingo Cadas. En segundo lugar y subcampeón de España, Ignacio Gastón y más. Y en primer lugar y campeón de España, Adrián Castro, Delfis. Superficie femenino. En tercer lugar, Alba Cabello, Calas. En segundo lugar y subcampeona de España, Emma Serrano, top ten Alicante. Y en primer lugar y campeona de España, Sara Martínez Ávila, de Club Natación Babel Alicante. Superficie masculino cadete. En tercer lugar, León Vicente, top ten Alicante. En segundo lugar y subcampeón de España, Cristian Ivanov, Babel Alicante. Y en primer lugar y campeón de España, Mario Rojas, Cadas. Falta llegar el campeón. Aquí llega Mario Rojas y con todos estos papás del Cadas haciendo la ola. Ustedes ahora con las imágenes no pueden verlo, pero aquí están, aquí están. Pasamos a 800 superficie femenino cadete. En tercer lugar tenemos a Sofía Grigorian, del Club Natación Totten Alicante. En segundo lugar y subcampeona de España, Ana Izaguirre, Ordizia. Y en primer lugar y campeona de España, Mariola Portero Sáez, del Club Natación Babel. Y ya para finalizar, la última entrega de estos 100 inversión masculinos, que son los que nos van a ayudar a despediros. Y ahí nos encontramos otra vez esta tarde a partir de las 5 para empezar la segunda sesión de este Campeonato de España. Y ahora llamamos pues a estos 100 inversión masculino cadete a Xavier Sucia Urre, Tafalla en este tercer lugar. En segundo lugar, Álvaro Moya, subcampeón de España, Cadas. Y en primer lugar y campeón de España, Aarón Izquierdo, del Club Natación Top Ten Alicante. Señores, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta primera sesión del Campeonato de España Infantil Cadete de Natación con Aletas. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos esta tarde a las 5. Gracias.
FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas. A conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales. A proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática. A hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.